¿Qué tan perdida está la historia de José Eustacio Rivera? ¿Cuánto sabemos del escritor, del cantor del trópico, de ese que nació en esta tierra y que nunca quiso volver porque se sintió maltratado? ¿Qué tan cierto es que tuvo que empeñar uno de sus manuscritos para realizar un viaje? ¿Y qué tan perdida está parte de la vorágine o tal vez partes de otras de sus obras? Norma Donato, 36 años de vida, 26 muy juiciosa para el estudio, 10 estudiando a José Eustacio Rivera. Cordial saludo, Norma, y empiezo preguntándole, ¿qué tan perdida está la obra de José Eustacio Rivera usted, que lleva tanto tiempo investigándolo? Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Está muy perdida, no tenemos idea de lo perdida que está. Está tan perdida que creo que es más lo que desconocemos de José Eustacio Rivera que lo que conocemos realmente. Sabemos que existe La Vorágine, Tierra de Promisión y Un Juan Gil que se publicó en los años 80, ¿verdad? Eso era todo lo que creíamos que existía de José Eustacio Rivera. Pues resulta que he encontrado una carta del hermano Luis Enrique, firmada en el año siguiente a la muerte de José Eustacio Rivera, en el que Luis Enrique le pide al abogado de José Eustacio Rivera en Nueva York que le devuelva, que le diga dónde están las obras que él mismo como hermano le ayudó a empacar a José Eustacio Rivera. Son más de 6 obras de teatro, más de 3 tomos de poesía y una novela, aparte de La Vorágine, por supuesto, que se llama Mancha Negra. Perdón, ¿obras que ya habían sido publicadas o que eran inéditas en ese momento? Obras que eran inéditas, pero que existían, que José Eustacio Rivera efectivamente había redactado. Lo que se había dicho hasta el momento es que eran mitos, que en realidad nunca Rivera las redactó, que eso no se llegó a escribir. Lo que hemos encontrado con esta carta es un testimonio documental del hermano de José Eustacio Rivera que dice, eso sí se redactó, yo lo vi y yo lo ayudé a empacar. Es decir, esas obras no sabemos si nunca llegaron a Colombia, no sabemos si llegaron y luego fueron vendidas, repartidas, no sabemos qué pasó, pero tenemos certeza a partir de la carta de Luis Enrique Rivera de que esas obras sí se redactaron y sí existieron. 10 obras al menos que están desaparecidas? 6 dramas, 3 libros de poesía y la novela Mancha Negra. ¿Y de ellas no hay el rastro de absolutamente nada? De ella encontramos Juan Gil, ¿no? En los años 80 salió a la luz una edición de la cual el editor no nos dijo gran cosa, nos dijo que era una digamos un documento que sus hermanas le habían dado, las hermanas de Rivera, pero no nos dijo qué tipo de documento era, si era auténtico, no le practicó ningún peritaje, no sabemos qué fue lo que encontró. Yo acabo de encontrar la obra original en la ciudad de Manizales, que sí tiene, sí cuenta con un peritaje caligráfico que nos puede dar fe de que es la obra original de José Eustacio Rivera. Eso es lo único que ha aparecido hasta el momento. Perdón, Norma, quiero devolverme al tema del abogado. ¿Esa carta del hermano de José Eustacio Rivera recibió respuesta del abogado? No he conocido, debió haber recibido respuestas, muy probable, porque pues el señor McDermott era un señor serio al cual José Eustacio Rivera le había dado plena confianza, es decir, debe existir una carta, pero no la conozco. No está en el archivo de la Universidad de Caldas, que fue donde yo encontré la carta de Luis Enrique. Puede que esté en el archivo familiar del baúl misterioso que está en la calle 85, en una casa de la calle 85, un baúl que cerró el acceso a los investigadores desde más o menos los años 80, cuando el cura lo consultó, una vez murieron todas las hermanas de Rivera, ¿no? Ellas sí habían permitido el acceso a los investigadores. Ahora la nueva generación, la de los sobrinos de Rivera, no permite el acceso. Y eso es lo que nos ha, digamos, detenido un poco la búsqueda del archivo Rivera. ¿Cómo es la historia de una parte de la obra o de una obra de José Eustacio que fue empeñada para un viaje? Cuéntame, por favor. Bueno, la historia de Juan Gil, el manuscrito original que yo encontré en el año 2021 y que acaba de adquirir la Biblioteca Nacional, que hizo pública su compra, es la historia de un manuscrito que José Eustacio Rivera escribió en 1912 en Bogotá, cuando era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional. Una obra de teatro escrita en verso de 4 actos y que él tenía consigo en sus residencias estudiantiles cuando necesitó hacer un viaje al Orocué.
no contaba con los fondos suficientes para emprender ese viaje, le pidió a un compañero de residencia que le prestara la plata. En prenda de pago le dejó este documento y otros documentos, no fue el único. Documentos valiosos, como por ejemplo nada más y nada menos que una libreta de acuarelas de la Comisión Coreográfica de Manuel María Paz. Muy probablemente Rivera la había adquirido porque es una libreta de dibujos de los Llanos Orientales, y sabemos que Rivera era un enamorado de esos paisajes de los Llanos Orientales, entonces muy probablemente la adquirió. Por esa razón, otros libros, unos libros de historia de la música, de otras cosas, y Juan Gil. Se la dejó a su compañero, se fue de viaje, cuando volvió no tenía con qué pagar, y entonces el señor Félix Henao, que era otro de los habitantes de esa casa, un estudiante de medicina, decidió pagar la deuda de Rivera, pero quedarse él con esos documentos. Es así como este material pasa al archivo de la familia Henao, se queda en Manizales un siglo y yo lo encuentro en el año 2021. Y un siglo después usted lo desempolva, la familia entendía el valor que tenía esa obra de la pluma, de la letra de José Eustacio Rivera. La familia entendía el valor de esa obra, la región entendía el valor de esa obra, pero lamentablemente las instituciones no entendían el valor de esa obra. Perdón, la interrumpo un momento. ¿Es decir que el Juan Gil que conocemos es muy diferente a ese Juan Gil que usted descubrió? Sí, es muy diferente. Yo diría que son dos obras opuestas. Lo que se conoce de los años 80, editado por el cura Herrera, es una obra de teatro en tres actos, cuyo problema central es la honra de un ciego cuya mujer le ha sido infiel y le quiere hacer pasar por suyo un hijo que en realidad es de otro. Esa es la historia de Herrera. La historia de este manuscrito que yo acabo de editar y que va a salir pronto al público para que puedan disfrutar esta lectura, además tremendamente actual, es la historia de una mujer, Pilar, que está casada con alguien a quien ya no ama, lo amó en algún momento y ya no ama. Y ese es su problema. El problema no es la infidelidad ni la honra del hombre. El problema es la infelicidad de una mujer joven que se ha casado con un hombre al que ya no ama. Porque Juan Gil tiene dos versiones entonces. ¿Alguien le metió la mano a la obra original de Rivera y le cambió un poco el destino o el contexto? Todo lo que digamos con respecto a eso es una especulación hasta que no tengamos el trabajo juicioso de con el documento que editó el cura Herrera, ¿sí? Hasta no ver ese documento no podemos decir con certeza nada. Pero yo creo, de las investigaciones que he hecho, leyendo entrevistas de contemporáneos de Rivera que escucharon recitar la obra, bueno, en fin, de la hermana de Rivera que dio una entrevista en 1950, iluminadora, lo que yo creo que ocurrió fue, Rivera escribió en 1912 una obra tremendamente crítica contra la violencia machista, porque es una obra en donde la víctima es Pilar, y esa obra tal vez no tuvo una buena recepción justamente porque eso no era lo que se usaba, ¿no? Eso no estaba tan bien visto. Un poco lo mismo que pasa con La Vorágine, ¿no? Utilizar la literatura para denunciar es una cosa que no está en la estética del momento. Entonces yo creo que Rivera pudo haber renunciado a la idea de que fuera representada, eso es algo importante también. Rivera probablemente no tenía interés en que se publicara porque era una obra de teatro, estaba hecha para ser representada. Entonces la obra no se representa, queda en el olvido, probablemente él vuelve sobre ella y la autocensura es una posibilidad, justamente para que encaje en el gusto de la época y cambia el centro del tema, que es ahora la honra de Juan Gil. Puede ser eso, o puede ser simplemente que otra persona la haya censurado. Norma, supimos detalles, como por ejemplo, por cuántas monedas dejó José Eustacio Rivera una obra a una persona que vivía en su momento, que iba a su ritmo de vida en esos momentos y a la cual le confió una obra por unas monedas. No lo sabemos, no lo sabemos. Ahora con la magia que han hecho en la Biblioteca Nacional, limpiando el manuscrito, ha salido a la luz en la portada de una forma muy tenue, pero salió a la luz, algunas cosas escritas en la tapa del manuscrito. Y hay un número 5.000 con un signo pesos y un número 10.000 con un signo pesos. Pero no tenemos... ¿Qué traduciría eso?
Es especulación porque no tenemos más información. Pudo haber sido, O sea, son números en pesos, ¿no?, que están en la tapa del documento, pero no sabemos si fue Rivera, no sabemos si fue el señor Henao, no podemos decir mayor cosa. Lo maravilloso es que después de 100 años esos dos números salen a la luz, ¿no? Volvamos a la vorágine. La vorágine que conocemos hoy, la que nos leímos en octavo, en el INEN, Julián Mota Salas de Neiva, la que volvimos a repetir en décimo, la que alguna vez en grado 11 hicimos un acto escénico muy breve, porque es grande para uno en secundaria. ¿Esa vorágine que conocemos tiene otras partes? ¿Hay otros aspectos de la vorágine que quedaron por allí sueltos? ¿O la vorágine que conocemos, esa es la total que escribió José Eustacio Rivera? Claro, esa es la que Rivera quería publicar, por eso la editó 5 veces. Digamos que las correcciones entre la primera y la quinta son sobre todo correcciones de forma, no tanto de contenido. Leemos la vorágine que Rivera quería que leyéramos. La pregunta interesante está es si al principio, cuando empezó a redactar la vorágine, era esa la vorágine que quería, y eso es lo que he descubierto en los manuscritos. ¿Cuáles son esas versiones de la vorágine que no pasaron a la posteridad, que no fueron publicadas? ¿Cuáles? Por favor. Por ejemplo, que el mulato Correa moría, y moría de una forma horrible, y Rivera se arrepiente y lo tacha, y bueno, cambia la historia, ¿no? Este tipo de cosas son las cosas que uno descubre cuando descifra los manuscritos y, bueno, aventura hipótesis sobre por qué, ¿no? ¿Por qué Rivera se arrepintió de matar a Correa? ¿O por qué Rivera se arrepintió de que Subieta se llamara Oropesa y ahora se llamara Subieta, ¿no? Como la transformación de la obra quedó testimoniada en los manuscritos de la vorágine. Por eso es tan importante y tan bonito poder estudiar esos manuscritos. ¿Hay otros aspectos que Rivera dijo, yo ya no quiero esto? Lo digo porque yo escribo poemas y hay momentos en que a la décima revisión de un poema digo, esto no va, esto no va, esto no va. Y sin embargo en Rivera pudo haber pasado otros aspectos más que dijo, esto ya no va, esto ya no va. ¿Cómo cuáles? Un montón, sobre todo de cosas estilísticas. ¿Por ejemplo? Reflexiones interiores del poeta, ¿no? Descripciones de paisajes, que se arrepiente, que mejor describimos esta cosa en vez de esta. Este tipo de, digamos, de minucias de la escritura muy poética de Rivera. Eso está lleno el manuscrito de la vorágine. ¿Cómo es lo del baúl secreto ahora sí? El baúl secreto es un baúl que recibió Catalina Salas de Rivera en 1929, después de la muerte de José Eustacio Rivera. Ella recibe el baúl con las pertenencias. ¿Catalina es? Salas de Rivera es la madre de Rivera. Lo recibe y pues ese baúl queda ahí en esa casa en la calle 85. De ese baúl saca toda la información, por ejemplo, Eduardo Nial Silva, cuando hace su magistral biografía de José Eustacio Rivera, que es un trabajo, creo que más de 10 años se gastó Nial Silva haciendo esa biografía, que realmente es maravillosa. Cartas, Juan Gil, por ejemplo, muchos tipos de documentos, fotografías, cosas que están en ese baúl que se pudieron consultar, investigadores como Nial Silva, como el cura Herrera, pudieron acceder a ellos, pero como después que se mueren las hermanas de Rivera, la última heredera creo que fue Ernestina, una de las hermanas menores, los sobrinos heredan ese material y ya no quieren que los investigadores vuelvan a consultarlo, lo que es una pena, porque eso nos permitiría seguir investigando Rivera, porque yo creo que Rivera, como decía al comienzo, es un personaje que todavía tenemos por conocer. Hace falta hacerle nuevas preguntas a esos documentos. ¿Es un baúl secreto? Sí, hasta el momento es un baúl escondido. Es decir, sabemos todos que está ahí, pero nadie lo puede abrir y nadie lo puede mirar. ¿Qué se supone que hay en ese baúl, Norma? Bueno, se supone que hay documentos. En realidad, el propietario con el que he hablado nunca me ha dicho exactamente qué es lo que hay en ese baúl. Siempre ha sido muy elusivo. Yo deduzco lo que hay en ese baúl a partir de las investigaciones de Herrera, de Nial Silva, ¿no?, de los otros investigadores que sí pudieron antes consultar ese baúl. Seguramente hay cartas, que es una parte muy importante que a mí me encantaría poder consultar. Las cartas de Rivera, ¿con quién y de qué escribía? Porque se puede dar muchas pistas sobre la creación de Rivera. Lo pregunto porque ¿qué lo lleva uno
siendo familiar de alguien tan importante como José Eustacio para decir el baúl se cierra y ya. O sea, aún habiendo cartas y cosas que puedan ser amorosas, pues forman parte de la historia de alguien tan importante como José Eustacio Rivera. Esa es la pregunta. Yo creo que hay un punto en el que nosotros como colombianos tenemos que entender que alguien como José Eustacio Rivera no le pertenece a una sola persona y que los documentos privados de alguien como José Eustacio Rivera son documentos patrimoniales que le pertenecen a toda la nación. Y que hacen parte de nuestra historia y de nuestra memoria. Entonces, ahí el asunto es qué priorizamos, ¿no? Y sí, tristemente esa es la pregunta. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo es el tema de que botaron a la basura una cantidad de material o de obras o qué de José Eustacio Rivera? ¿Cómo es esto? Yo llevo 5 años buscando la tercera parte de la vorágine, porque los manuscritos que están en la Biblioteca Nacional no están completos. Está en el cuadernillo A, está la primera y la mitad de la segunda parte. En el cuadernillo B está buena parte de la historia de Clemente Silva, pero hace falta la tercera parte de la vorágine, el desenlace. No lo encontré por ningún lado. En mis pesquisas, en mis entrevistas con descendientes, propietarios, en fin, de archivos privados, fui informada de este suceso. Y es que, bueno, existe la historia de que Rivera escribió una parte de la vorágine en papeles sueltos. Esa historia la cuenta Rashisla, que fue uno de los mejores amigos y quien le leyó la vorágine en primera mano. Es decir, es un testimonio muy probable, muy, muy verídico. Y él dice que la vorágine se escribió, por lo menos una parte de ella, en papeles sueltos, que Rivera iba metiendo en una maleta, que existe todavía. Esa sí me la dejaron ver, no este mismo propietario, sino otro, Sergio Calderón, que ha sido muy generoso, todo lo contrario. Él sí quiere que José Eustacio Rivera permanezca en la memoria del país, ¿no? Me mostró la maleta. Y él iba metiendo en esa maleta papeles sueltos. Lo que me contó esta otra persona descendiente de Rivera es que en algún momento, ya mucho tiempo después de la muerte de Rivera, esos papeles estaban en muy mal estado, estaban desordenados, en fin, rotos, y lo que decidieron él, sobrino de Rivera, y su madre, hermana de Rivera, fue pasarlo en una copia a máquina y desechar ese material, manuscrito. Entonces, esa es la historia de la pérdida de la tercera parte. Pero eso es increíble. ¿Cómo va uno a botar algo que lleva el puño y letra de quien fuese autor? Pues lo que pasa es que yo sí creo que como colombianos nos hace falta un ejercicio muy importante de valorar nuestro patrimonio material, ¿sí? Y parte de eso es ese desprecio por las cosas que puede que estén, sí, dañadas, rotas, que existen los medios para repararlo, ¿no? En la Biblioteca Nacional hacen magia con ese tipo de cosas. Existen los medios para repararlo, se pueden rescatar, pero no le damos el valor a esas cosas, ¿cierto? También porque lo que no produce mucha plata no sirve en este país, lamentablemente. Aún así, ¿quién no daría por un fragmento de un poema escrito, puño y letra, de José Eustacio Rivera, algo más que dinero, por tenerlo en su casa, por formar parte de su archivo, de su biblioteca, por podérselo compartir a los jóvenes de una universidad, de un colegio? A mí me parece majestuoso. Por la memoria de su propio antecesor, de su propio apellido, de su propia sangre. Porque es que es su propia sangre la que está siendo buscada, investigada, publicada, ¿no? Es su propia memoria también, y esa es la reflexión. Norma, vamos a otros lados. ¿A José Eustacio Rivera lo mataron o se muere? Que aquí hemos visto un pulso de intelectuales. Algunos aseguran que fue asesinado en Nueva York, otros que no, que finalmente él termina muriendo por unas situaciones de salud. ¿Usted qué ha investigado? Sí, bueno, las versiones de conspiración tienen un asidero, y es que efectivamente Rivera se convirtió en alguien muy incómodo. Ya lo era con la publicación de la vorágine, lo era para el ministro de Relaciones Exteriores, lo era para Nurzagaray, o sea, lo era para una parte del poder político y económico colombiano que tenía algunos asuntos con las caucherías, ¿no? Ya era incómodo, ya luego con su investigación de las petroleras, que hace una investigación de más de 100 páginas, que lee al Congreso, que hace una denuncia pública de las irregularidades en la contratación de las petroleras, por supuesto que sigue siendo muy incómodo, y ahora es incómodo para los petroleros norteamericanos, ¿no? Nada más y nada menos, gente mucho más poderosa. Entonces, ese es el asidero, digamos, de las versiones conspirativas alrededor de la muerte de Rivera.
Ahora, de ahí a afirmar que a Rivera lo mataron, hace falta un enorme trabajo de archivo y de investigación para corroborarlo. ¿Por qué? Porque además el material que tenemos sobre la muerte de Rivera es claro, contundente y yo no creo que dé lugar a dudas. El informe del Policlínico de Nueva York sobre la muerte de Rivera es claro. Él murió por una afección cerebral a consecuencia de una enfermedad tropical, una malaria, una fiebre amarilla. Es decir, no hay pruebas de un envenenamiento ni de un balazo, pruebas médicas de eso, ¿sí? Entonces, yo no creo que haya pruebas para afirmar algo como eso, ¿no? Sí. Aquí se especula, repito, algunos que lo mataron, hay otros que se sostienen la teoría que José Eustacio Rivera sufría intensos dolores de cabeza. Además de ello, y como usted lo acaba de decir, venía con algunas situaciones, no es la medicina de hoy, es la medicina de hace 100 años y contrarrestar zancudos en la selva no era tan fácil. Sí, y de hecho él tiene ya varios ataques de estas cefaleas muy fuertes que lo dejan inconsciente, lo dejan en la cama 3 días desde hace mucho tiempo antes de morir, desde sus primeros viajes a los llanos, él ya estaba presentando esa condición, ¿no? Entonces puede también tratarse de una cronicidad, de una enfermedad que ya venía desde hace mucho tiempo. ¿Cómo describir a José Eustacio Rivera en términos modernos? ¿Un kamikaze? Alguien que 100 años atrás, y lo digo porque yo como periodista a veces tengo denuncias bravas y sin embargo uno piensa 3 veces y luego la lanza al público y espere a ver qué pasa. Hace 100 años ir a meterse a la selva, ir a internarse, convertir una novela en una denuncia, salir, publicarla y esperar la lluvia de críticas de los poderosos y también el riesgo a la vida de alguien como él. ¿Cómo describirlo, Norma Donato? Un valiente. José Eustacio Rivera era un valiente y creo que su altruismo y su sentido de hacer patria era algo que le podía mucho más que el miedo, que efectivamente fue amedrentado y demás, pero para él la prioridad era hacer patria y eso se fue a hacer literalmente, ¿no? A la selva, a hacer patria. Yo creo que hace falta también reconocer ese carácter valiente de Rivera, no solamente en cuanto a las denuncias, sino como usted muy bien dice, en cuanto a viajar en unas condiciones que no son las de hoy, ¿no? Y a escribir lo que no se escribía o no se usaba escribir en la época. José Eustacio Rivera está olvidado por la historia, por la literatura, por el país. ¿Lo conocen más fuera de Colombia que su propio país de origen o incluso que Neiva y el Huila? No, yo no creo que esté olvidado. Yo creo que José Eustacio Rivera pervive en lectores. Yo creo que, por ejemplo, acá en la Universidad Surcolombiana ha hecho una cosa muy bonita. Todos los grandes lectores que yo conozco de Rivera son de la Surcolombiana, ¿no? O sea, yo sí creo que se ha trabajado alrededor de la memoria. Lo que no ha habido son instituciones que estén a la altura de la memoria de José Eustacio Rivera y administradores, personajes a cargo de la gestión pública que sepan cómo administrar los recursos para la investigación, por ejemplo, para la conservación de documentos. Es que hay archivos públicos que llevan 100 años sin un proceso de conservación porque en esas bibliotecas no hay personal capacitado para hacer un trabajo de conservación. Ese es un ejemplo perfecto. La gente que trabaja en la biblioteca está muy preocupada porque ese material no se deshaga, ¿sí? Está cuidando ese material, valora ese material, pero las instituciones no le han dado plata a esa biblioteca para capacitar a la gente y que haga una conservación. Se lo pregunto por qué, porque a mí me parece que las escuelas, y no estoy responsabilizando a los maestros, ellos van de acuerdo a su pensum académico, a lo que les digan, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que dictar. De hecho, en la secundaria, uno pareciera que José Eustacio Rivera pasa allí, somero, por la escuela. Quizá el municipio de Rivera, Huila, en las escuelas les enseñan un poco más con detalle a los niños, pero uno dice, el Huila realmente, un estudiante de primaria en Pitalito, Huila, o allá en Colombia, Huila, en el norte del departamento, conoce de José Eustacio Rivera en primaria, o los jóvenes en bachillerato realmente le gastan el tiempo del caso para esculcar y darle valor, como lo dijo usted, a un valiente que se escude en la escritura para salir públicamente a hacer denuncias 100 años atrás cuando era tan complicado y más conservador este país. En ese sentido, me parece, y es mi apreciación, repito, que parece que lo olvidáramos. Una cátedra de José Eustacio Rivera
todo el año en primaria, en bachillerato, no sé, o me equivoco en mi apreciación, Norma Donato. Pues mira, yo como pedagoga tengo una visión un poco distinta, porque yo creo que José Eustacio Rivera no es un autor fácil de leer. Primero porque hay 100 años de distancia entre él y nosotros, y segundo porque él está metido en unas dinámicas literarias muy particulares. Un chico de 8 años, de 10 años... Bueno, los poemas son una cosa. Podríamos entrar por ahí, pero fíjate que el asunto es que los profesores estén en, digamos, que tengan claro que la idea no es que los chicos puedan memorizar un poema, sino que los chicos se inclinen ellos naturalmente, por su propia vocación, por su propio amor a la literatura, a leer a alguien como José Eustacio Rivera. Sí, digamos que la vía no es la imposición, porque es alguien importante y ya, sino la vía es el amor. Y convencerlos de que lean algo así tiene que ir de la mano de un pedagogo capaz de mostrar las cosas hermosas que puede entender un chiquito, un adolescente, que no son propiamente la retórica modernista del comienzo de la novela, ¿no? Norma Donato, ¿qué más falta por investigar de José Eustacio Rivera? Mucho, empezando por el archivo. Hace falta un trabajo verdadero de archivo. Yo tengo la ilusión de que podamos encontrar algunas de las obras perdidas, puede que sea muy ingenuo, pero bueno, apareció Juan Gil, eso me dio a mí como la ilusión de que pueda aparecer otra obra más. Y nos falta trabajar en nuevas metodologías para mirar los mismos documentos de una manera distinta. Si alguien, Norma, a propósito de, hay 10 obras perdidas, me decía usted hace un momento, al menos, ¿verdad? Entre los dramas que no hemos encontrado. Que seis, ¿Seis dramas? Tres poemas, uh-huh. 8, 9 y 10, sí, más o menos. Bien. Si alguien, un nieto, un bisnieto, un tataranieto que nos esté viendo, porque esto queda en redes sociales, esperamos que nunca lo eliminen, a no ser que las redes sociales se acaben, tiene un manuscrito de esos, por allá su tatarabuelo le dijo, esto es de José Eustacio Rivera y llegó a mis manos, ahí heredelo, mire a ver qué hace con eso. Si alguien tiene un manuscrito de esos, Norma, ¿cuál es el mensaje? Por favor, reconocer que el valor de ese documento es un valor para todos los colombianos y las colombianas, y que son las instituciones y que son los investigadores que pueden hacer que eso pase a la posteridad. Si eso se queda en un cajón, se lo van a comer. Las cucarachas, la polilla, no sé, eso va a ser pasto de aves, como diría Homero. Si eso pasa a las manos de las instituciones responsables, puede estar ahí para siempre, y los investigadores podemos descubrir cosas maravillosas en esos documentos. Norma, muchas gracias. A ustedes, gracias. Norma Donato, experta en temas literarios, ¿tiene doctorado? ¿Qué me había dicho al comienzo? Estoy haciendo mi doctorado en la Escuela Normal Superior de París. De París. Su pregrado, y me había dado, usted me ha dado otros datos de la hoja de vida al comienzo. Maestría, soy magíster en estudios literarios de la Universidad de Buenos Aires, soy profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional y licenciada en filosofía. Experta en estudios literarios, está enamorada de la obra de José Eustacio Rivera, investiga a otros autores, pero por supuesto que José Eustacio, hay tanto por hacer que ella está profundamente comprometida en avanzar con descubrir su obra. Norma, gracias. A ustedes, gracias.